Bueno, pues seguimos en Zapica, en León, Guanajuato, la ciudad productora del calzado, la ciudad del calzado, León, Guanajuato. Y estamos con Marcela Cifuentes, ella es directora de International Footwear and Leather Show, que quiere decir la exposición del calzado en Bogotá, Colombia. Es una de las exposiciones más importantes de Sudamérica. Yo estuve ahí recientemente y entonces, sin más preámbulos, quiero presentarles a Marcela. Marcela, bienvenida a México. Muchas gracias, me encanta tu país. Gracias por la invitación y por la entrevista. Bueno, y me gustaría muchísimo saber qué es lo que estás haciendo en Zapica. Bueno, pues seguimos estrechando lazos fraternales con México. Tenemos ya varios años haciendo presencia en esta exposición. Tenemos un stand institucional en el que invitamos tanto expositores de producto terminado como posibles expositores de proveeduría a que nos acompañen en nuestra exposición. Adicionalmente, pues también si algún comprador quiere ir a visitarnos, pues aquí estamos para darles la información. A mí me dio mucho gusto, estuve en IFLS invitado por ASICAM precisamente y me dio mucho gusto ver que existe un gran pabellón de Brasil, existe otro pabellón de Argentina, me encontré con expositores de Ecuador, con algunos otros expositores de Perú, pero mi sorpresa fue enorme cuando llego y me encuentro con un gran pabellón de México, en donde había 22 fabricantes de calzado de León, Guanajuato precisamente, y dos fabricantes de calzado de Guadalajara. ¿Cómo se dio esto? ¿Cómo surge esta importante participación de México en una exposición tan importante de Colombia? Bueno, pues gracias primero por el elogio. Pues te cuento que esto ha sido un trabajo de tiempo, no se logra de la noche a la mañana. Llevamos cerca de 3 años haciendo presencia en esta exposición, haciendo contactos, trabajamos de la mano con la Cámara de Industriales de Guanajuato, con la CISEC, con la AMPIC y con COFOSE, que es quien nos ayuda pues apoyando a los expositores de Guanajuato a que participen. Entonces de esto ya llevamos un buen tiempo tratando de conformar un buen pabellón como el que pudiste encontrar en nuestra última exposición. Empezamos con 2 empresas hace como 10 años, después abandonaron su participación, luego empezaron a participar 4, 5, 8, 12 y ya vamos en 22, como mencionas tú, y 2 de Guadalajara. Bueno, y otra cosa muy importante es que junto con la exposición de producto terminado de calzado marroquinería, dentro de Corferias existe otro pabellón o otra sección en donde está todo lo de proveeduría y maquinaria. Y para mi sorpresa, ahí también había 10 empresas de México. Entrevisté a nuestro presidente o director ejecutivo, el doctor Luis Gustavo Flores. Tuve la oportunidad de entrevistarlo y entonces me dice que México es el complemento perfecto para todo lo que es la parte de proveeduría. Porque existen en Bucaramanga, tienen ustedes 5 zonas muy importantes relacionadas con el calzado. Tú me corriges, estamos hablando de Bogotá, Santander, norte de Santander, Valle del Cauca y Antioquia. Así es. Entonces creo que mi trabajo periodístico no lo hago mal, ¿verdad? No. Bueno, y entonces hablando de esto, México es el complemento perfecto en cuanto a proveeduría. ¿Qué me puedes comentar de su relación con AMPIC concretamente? Bueno, pues nosotros somos un país fabricante por tradición, pero nuestra industria de proveeduría no es muy fuerte. Entonces buscamos aliados estratégicos en los diferentes países para convocar una oferta de proveeduría. En México, pues nuestro aliado es AMPIC, en donde tiene pues más de 1,000 afiliados tal vez, que fabrican y comercializan proveeduría. Entonces organizamos unas reuniones previas contándoles pues qué es lo que necesitamos fortalecer dentro de nuestra oferta, y AMPIC desde acá nos ayuda a buscar esa oferta y COFOSE a patrocinarla, pues apoyarla económicamente para su participación. Y esto ha sido muy interesante, amigos de Moda en la Ciudad, porque entre Colombia y México existe una sinergia demasiado importante. Somos países muy semejantes, tenemos el mismo idioma, nuestra cultura es también un tanto semejante. En Colombia les encanta la música de mariachi, les gusta la música de trío. Yo andaba en los taxis y escuchaba mucha música mexicana. Entonces creo que estas relaciones comerciales son demasiado importantes. Se abren las puertas de Sudamérica, de Colombia, para los productos mexicanos y viceversa. También México tiene las puertas abiertas, existe un gran tratado de libre comercio.
Y bueno, yo voy a que nos digas cuándo será el próximo evento, porque estoy seguro que muchos mexicanos van a querer ir. No sé si se puede exponer, si todavía hay cupo dentro del pabellón mexicano, pero bueno, al menos visitar esa maravillosa tierra colombiana, yo estoy seguro que sí querrán ir. Entonces, ¿cuándo son las próximas fechas de IFLS? ¿En dónde será? ¿Y qué novedades nos puedes anticipar? Bueno, pues nada, invitarlos a todos muy cordialmente para que nos acompañen de el 14 al 17 de febrero de 2011 en Corferias, Bogotá, Colombia, en donde van a encontrar una excelente oferta de productos terminados y adicionalmente la exhibición internacional de cueros e insumos, maquinaria y tecnología ACE. No dejen de ir a Colombia, se pueden comer un sancocho, se pueden comer un ajiaco, hay unos tamales deliciosos, ¿de dónde? ¿Cómo se llaman? Tolimenses. Los tamales tolimenses, me comí también un mondongo, se pueden tomar una bebida que allá no le dicen refresco, le dicen gaseosa, una colombiana. Entonces la van a pasar muy bien en Colombia, por favor asistan a IFLS en Bogotá del 14 al 17 de febrero. Bueno, ¿algo que quieras agregar, Marcela? Nada, que estoy feliz aquí en su país. Gracias. Bueno, con mucho gusto.